sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Estamos activos, Pluto. 7:30 de la mañana. Y estamos arriba. Ahora me voy a tomar las pepas del cardio. Que me traje, como no, ya sabéis, os enseñé en el vídeo anterior todo mi pastillero para no fallar a nadie. Bueno, faltan algunas cositas, pero vaya. He tomado. No, esto no. Voy a hacer un cafecito solo, ¿vale? Para algo de cafeína. Tirosina, 100 miligramos de Adiro. Y los MAP de Super solo me he traído esto. O sea, me he traído la parte dietética, me he traído los MAP, que los utilizaré antes, incluso después del cardio y alrededor del entreno. Voy a tirar con ello porque para una semana paso. Y esto es, en verdad es proteína, es un bote de cerdo gastado que lo he llenado con proteína y a correr. Y me voy a tomar ahora 10 gramos de MAP antes del cardio y nada, voy a hacer un pequeño cardio para que Pluto me cague y haga todo. Lo que me he encontrado, tío. ¿Qué es esto? ¿De quién es? Toma ya. Estos son las 7:45 de la mañana y estamos a tope con el cardio, ¿verdad, Pepito? Llegamos a tope. Venga. A lo mejor toda esta gente con barcos que han dormido ahí, tío. Puta envidia. ¿Cuándo voy a comprar un barco de esos? Mirad qué sitios, me he empezado a meter por caminos chungos y más chungos y más chungos y de repente, bueno, ahora mismo no sé dónde estoy, la verdad. Imagino que sabré volver a la casa. Pero mirad qué sitio, tío. Y además, un montón de barcos fondeados que duermen aquí, tío. Necesitamos un barco de esos, con un camarote mínimo. Eso para este año, 100%. Vamos a la playa, tío. Venga a la playa, corre. Ya verás con estos escalones. Hay que hacer rappel, tío. Me cago en 10. Y luego no bajarás de casa, cabrón. Venga. Vamos. Venga, salta que hay arena. Bomba. Vamos, campeón. Venga, corre. Joder, flipas. Lo que no me imaginaba es que este tipo de embarcaderos para botar los barcos, que mirad los troncos. Es tecnología punta que todavía funciona, tío. Flipas. Estamos solos en Formentera. Solos, solos. Es una pasada, será para bien o para mal, pero el COVID que obviamente es para mal. Pero venir en estas fechas a Formentera o Ibiza, estamos en Formentera nosotros, con lo masificado que está siempre lleno de ingleses, de alemanes, de españoles también, haciendo gilipollas. Hemos venido con el COVID y eso está espectacular. Tienes las playas para ti, los paseos para ti, los restaurantes, que en su mayoría están abiertos, y cafeterías para ti, y disfrutas absolutamente de otra manera de la isla. No tiene nada que ver, la verdad. Genial, súper súper acertado. Además está Pepito con nosotros, que se está gozando porque está yendo a todas las playas, está yendo en barco, está yendo en todos lados, pues está flipando, porque son cosas que normalmente, si hay mucha gente, no puedes hacer. Bueno, chicos, como reflexión personal, siempre que los que ya me conocéis, que me seguís en Instagram o así,
siempre que estoy de vacaciones, realmente mi preocupación no es el volver en forma o el no coger 3 kilos en vacaciones o coger 5 kilos, que generalmente es la preocupación de la mayor parte de personas. Mi preocupación en vacaciones es realmente perder el menor peso posible, porque siempre pasa absolutamente lo mismo que en vacaciones. Mi condición mejora mucho, pero el problema reside en que pierdo mucho peso siempre, por varios factores. Primero todo porque, desde luego, con este calor no apetece tanto comer, estoy bastante más inapetente, entonces me cuesta mucho más comer con el calor, ¿vale? Si no fuera poco lo que tenemos ahí, pues cuando estás en un sitio como aquí, Formentera, me cuesta muchísimo más comer. Por otro lado, estoy mucho más activo, quemo muchas más calorías, no paro en todo el día. Y sumado a eso, que me cuesta comer y que normalmente a lo largo del día estoy haciendo cosas y siempre me falta alguna comida, pues por ejemplo, el otro día hice 4 comidas en vez de 6, un batido por ahí, pero bueno, lo que sí que intento es, como sé que voy a hacer alguna comida menos porque al final estoy entretenido y no puedo comer tanto, lo que realmente hago es intentar hacer comidas ligeramente más copiosas. Si mis cantidades de arroz son de 100, aquí las hago 130, 140. ¿Por qué? Porque sé que mínimo va a faltar una comida, porque no tengo tiempo a hacer todas porque se me va la hora. Intento comer tonterías como las calorías por ahí, pues yo qué sé, me tomo café con leche de estos con nata, tonterías para añadir calorías, pero realmente llevo aquí 48 horas y he perdido peso 100%, porque la cara la tengo incluso más fina y el abdomen lo tengo bastante más fino, pero me imagino que me habrán caído fácilmente 2 kilos. Es horrible porque se supone que estoy en plena fase de volumen, que se supone que estoy, bueno, se supone no, estoy comiendo 5.000 calorías, estoy en plena fase de volumen, pero el problema es esto, que cuando me voy unos días, como ahora me he ido una semana, fácilmente pierdo 3 kilos, que los gano en condición, por lo tanto, lo comido por lo servido, pero me raya que realmente no es el objetivo que tengo. El objetivo que tengo es ponerme mamadísimo, crecer, porque al final vamos a competir en 2021, por el tema 2020 con el COVID, entre que hemos perdido muchísimo tiempo en la cuarentena, he perdido parte del físico, tenemos que recuperar físico, recuperar tamaño, y hay mucha incertidumbre referente a esta segunda temporada. Pues hablando con Fran decidimos competir en 2021, pero claro, teníamos que tener volumen, teníamos que estar en 100 kilos mamadísimo y no rompo los 90x porque no hay cojones, porque no como con este calor. Parece ser que la única solución para que crezca es estar en el invierno, moverme lo menos posible y meter comida mierda, porque con comida limpia me peta el estómago horrible. Ya os contaré. Después del cardio, lo que voy a hacer es simplemente utilizar otra ración de MAPS, 400 miligramos de SAME, 600 de N-acetiltisteína, un cistone, un gramo de inositol hexafosfato, un comprimido de enzimas digestivas, un probioforte de Amix y un... ¿cómo coño se llama? Inmunoferol. Siempre improviso un poquito con la barra de alimentación mientras cubra todas las calorías. Entonces, 4 huevazos de los fuertes, media barra de pan de las de 360 gramos de Leroski, que son 180 gramos, básicamente 100 carbogramos, bueno, un poquito menos, 90 carbogramos netos, me trago de piña y un batido de proteínas. Vale, chicos, si este es el desayuno, está bastante más bueno lo que parece. Son 180-200 gramos de pan, que son casi 100 carbogramos netos, del pan este de Leroski, que os enseño un montón de veces. 4 huevos enteros, como los buenos fuertes. Creo que son 150 gramos de piña. Es que no tengo peso, entonces aquí más o menos 150 de piña. La buena pepería y la parte de proteína que me falta, he cogido un scoop, que son 25-30 gramos de proteína, para la parte de eso, y tener absolutamente mis macros cuadrados. Full equip. Hoy viene una guapa con tabla, viene gasolina, viene de nevera y viene de barco. Lo primero. La prote. Hombre. La buena prote. La buena mamación barcuna. La comida 2. 100 gramos de arroz y 200 gramos de pollo. Mira. Bodybuilder, así te pones ahí mamadísimo. En mar, en tierra, en aire, arroz y pollo. La buena mamación sirenito.
Impresionante el agua, tío. Enseñaros el estilo mariposa. Mariposa. ¿Eh? El estilo mariposa. ¿Hago el estilo trucha ahora? Sí. Hijo puta. Mi dieta va a ser un total fail porque son las 6 de la tarde casi y llevamos dos comidas, el desayuno y el arroz con pollo que se lo han comido las medusas al final. Estamos catabolizando mucho, lo estoy visualizando, pero hijo puta no cabe en el barco, ¿sabes? Tengo que ir a pedir unas buenas voldams. Los voldams ayudan para muscular, pero bueno, luego salvaremos la siguiente comida en un rato, salvaremos la cena que toca ternerita como siempre y salvaremos el batido antes de dormir, por lo tanto anabólico 100%. Además que hemos cogido toda la mamación haciendo esquí acuático, ha sido 3 horas. Peor que el gimnasio. Esquí acuático con la tabla, esa que veis ahí. ¿Dónde coño está la tabla? Ah, ahí en el borde. El puto Neko se ha venido desde el lago hasta la playa tirando del esquí, cabrón. 3 kilómetros encima de la esquí, a ver quién hace eso. Que en verdad ni me he levantado porque me he metido 3 natas y se me ha metido más agua por la nariz que en toda mi puta vida. Pero es lo que hay. Y esta va a ser la precena de hoy, porque estoy una hora chunga a las 8 así, todavía tengo que cenar, pero necesito meter otra comida porque solo llevo 3, entonces me voy a quedar en un volado, en vacaciones. Así que nada, me voy a comer algo que se digiere rápido, cereales, cornflakes, básicos, de los que realmente he podido encontrar, un tazón que no tenía de cuánto tendré, es que no tengo queso de vacaciones, así que yo creo que serán unos 60-70 gramos con suerte, así que nada, me voy a tomar 2 de estos, con por supuesto la buena leche de vaca mala. 2 tazones, unos 120-140 gramos me voy a tomar, con leche de vaca mala, semi, porque estamos a dieta, lo que siempre digo. Y un batido de proteína antes de la cena, porque tampoco quiero petarme demasiado, pero es que necesito meter calorías, porque no he parado absolutamente todo el día. He estado todo el día haciendo cosas, hemos entrenado en el barco, la de Dios, y petados, así que me tomo 2, hago la digestión relativamente rápido, me tomo el batido de proteínas y luego así puedo afrontar la cena y al final del día pues por lo menos he metido calorías, que es lo que necesito para por lo menos aguantar el peso. Creo que ha ido 0,5 litro de leche de vaca mala en el tazón aprox, igual hay más de lo que he dicho antes, pero bueno, ahí tengo un montón de hambre, voy a aprovechar para comer porque nunca tengo hambre, siempre que tengo hambre aprovecho. A ver qué nos vas a sorprender hoy. El nuevo Chef Gardi. Pues voy a darme un baño así rápido, ¿vale? Boom. Y 1,900 kilos de carne. Mirad. Si te lo comes tú, Dani. Esto es para mí solo. Y ese chuletón va a ir exactamente aquí. A muerte de calor, ¿eh? O sea, no os podéis imaginar la humedad que hay aquí en Formentera y con estas chicharras. Pluto, ¿te metemos a la barbacoa a ti? No, tío, no. Tú no tienes carne. Oh my gosh. Joder. Ahora el Coleman Payes. Escucha, pues el bicho ese parece, si te pones tú cerca con toda la mamasión, parece muy pequeña la chuleta, ¿eh? ¿Qué tienes que decir a eso? Ya ves, sacamos más carne con tu brazo, hermano. Mamasión. La buena mamasión. Esta cena 100% anabólica. Eso que hemos hecho medio entrenamiento hoy, tampoco la merecemos. Yo una puta ensalada de cabrones. Espera. Eso no es dieta. Pero escucha, si saca tanto brazo como ese, yo me tomo 2. Una buena chuleta anabólica que es una doble malta no es... Como Homer siempre que hace barbacoa tiene una cerveza en la mano, tío. No. Y no es rellenada, ¿eh? Es nati. Aquí, así, ¿sabes? Me voy a jincar ahora cuando se haga un poquito más, que mastine. Wow. Eso es dieta. Pura dieta. Eso es dieta, Mike.
solomillitos de chuletón. Le tienes que echar la sal como el... como el, ¿cómo se llama este tío? Como el Nurser. Exacto, nota ese. Pintaza, ¿eh? La buena... Ay, me ha dado la vuelta. La buena Alhambra Mamasión.